Raza, cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy aquí con la Samantha, Samantha. Bueno, estamos acostados, estamos echando la hueva, pero hay que subir video el día de hoy. Entonces quiero platicarles de algo que ha estado sonando <coughs> en las últimas horas y que eh, me causa mucha, eh, ¿cómo decirlo? Causa mucha confusión entre muchos americanistas de qué pasa con Agustín Federico Marchesín, si llega o no a la América, si Memo Ochoa ya decidió salir de la América. Y es que se dice en muchos medios deportivos que Memo Ochoa tiene una oferta del fútbol español y como Memo Ochoa no ha renovado con las Águilas pues ese rumor se acrecenta y Memo Ochoa podría salir de la América sí o no se los voy a platicar y les voy a decir qué tan cierto es así que eh, obviamente también les voy a decir lo de Marchesín si se arma o no se arma bueno recuerden que cuando Marchesín se fue del de club América pues emigra al fútbol europeo a jugar con el Porto. Poco a poco lo fueron relegando del puesto titular y ahora Agustín Marchesín pues tendrá que salir de el Porto. Es un arquero ya mayor, pero recordemos que los arqueros pueden jugar muchísimos años, quizá el doble de lo que un futbolista eh, profesional puede hacerlo entonces me parece que en ese sentido pues Marchesín está muy bien físicamente tiene ofertas del fútbol europeo tiene ofertas de, de, del, del mismo país donde está que es portugal sin embargo a mí me cuentan y me comentan que él lo que quiere pues es ya como que tener una estabilidad o sea no mudarse otra vez a México hacer todo eh, pues el cambio de casa toda la mudanza ya saben que pues a veces para los futbolistas es tedioso no entonces estaría escuchando ofertas del fútbol portugués a menos de que América pues le tenga una muy buena propuesta así que hay que esperar a que Santiago Baños pues haga un buen contacto con Marchesín pero lo de Memo Ochoa, que supuestamente, o más bien sí, hay una oferta del fútbol español por él, me llama poderosamente la atención porque veo que muchos de ustedes dicen sí, que se vaya Ochoa y que traigan a Marchesín, porque Marchesín es mejor y que con Marchesín se van a lograr mejores cosas, mejores resultados. Déjenme decirles que eso no, no es del todo cierto. O sea, eh, es verdad que... Marchesín es un excelente arquero. Eh, tiene cualidades que Ochoa no tiene. Pero al igual, Ochoa tiene cualidades que Agustín Marchesín no tiene. Discúlpenme y con todo respeto para todos esos haters de Ochoa. ¿Cómo puede ser que le tiren tanta mierda a un ídolo americanista que este sí se lo ha ganado con creces? Ok, no sé cuántos errores ha tenido con América en su, co en su carrera, perdón. Quizá algunos costaron pues resultados. Pero es una leyenda viviente del americanismo. El tipo regresó cuando se fue marchesín. Este cabrón se rifa por todo el equipo. Cuando hay una tajada imposible, Memo la hace, te salva, te saca puntos. No puedo entender y no puedo comprender cómo muchos de ustedes quieren que Memo se vaya del equipo. Cuando Memo... Es muy regular en el América y no se diga con la selección. ¿Cómo pueden preferir a un extranjero con todo respeto? Que sí, es un arquerazo, pero Memo Ochoa es el mejor arquero de México. O sea, es el mejor arquero mexicano de todos los tiempos. Entonces, no logro entender cómo le pueden tirar tanta mierda a Ochoa siendo mexicano y ustedes son mexicanos. Si viene Marchesín y le empieza a cagar, ¿qué van a decir? Que regrese Memo. Ahí es cuando me caga neta que algunos aficionados escriban pura pendejada, o sea, sean, sean coherentes, ahorita tenemos un arquerazo, va a ser el titular en el mundial, es el que le ha rescatado siempre a México resultados, puntitos, el que siempre da la cara en selección, en América igual ha dado resultados, no entiendo por qué ustedes quieren que Memo Ochoa salga de la América, la verdad es que ya está, da hueva leerlos a veces, porque... Eh, son comentarios sin fundamentos o sea podemos revisar las estadísticas de Memo Ochoa con el América ha mantenido la portería en cero en muchas ocasiones podemos revisar número de atajadas podemos revisar eh, puntos que ha obtenido con el América entonces meta no me digan que Memo Ochoa no es arquero para el América es una leyenda viviente del americanismo es una verdadera tontería que muchos lo estén crucificando pero bueno aquí vamos a poner una pregunta aquí abajo y en serio participen todos o sea, quiero que haya mínimo no sé 100 comentarios eh, diciendo a quién prefieren Memo Ochoa o Agustín Marchesín si tú prefieres a Memo Ochoa deja tu like y si prefieres a Marchesín deja un dislike y también en los comentarios pon yo prefiero a Memochoa por esto o yo prefiero a Marchesín por esto. Los voy a estar leyendo a todas y todas. Mañana, lunes, tendremos información de Pablo Solari. Así que nos vemos. Muchas gracias y bye bye.